Sí, muy importante porque estamos desarrollando los corredores náuticos, una cuestión que Argentina no había desarrollado nunca, ¿no? Había olvidado sus ríos como recursos turísticos. El mundo, ustedes saben lo que son los cruceros por el Nilo, los cruceros río en el Rin, los cruceros en Francia, bueno, y sin embargo nosotros en nuestro río era como que no le dábamos el apunte. Y realmente miren lo que tenemos, uno de los recursos náuticos más importantes del mundo. Entonces esto comenzó en Paraná con una firma de un acuerdo para los grandes puertos, para el de Rosario, para el de Santa Fe, para el de La Paz en Entre Ríos, para el de Corrientes y el de Posadas, pero necesitábamos complementarlo. El presidente Macri nos autorizó una partida especial para que en el 2018 para que intervengamos desde el propio Ministerio de Turismo Iguazú, y faltaban estos puertos intermedios, porque queremos que el desarrollo náutico llegue también a las pequeñas poblaciones y derrame en trabajo, en beneficio para las pequeñas poblaciones. Así que recurrimos a la EBI y encontramos en Humberto Cabrón, en su presidente, una voluntad absoluta en el acto, nos dispuso a apoyarnos en este emprendimiento, y la EBI va a financiar el puerto de Santa Ana y el puerto de San Ignacio, lo mismo va a hacer con un par de puertos más en Corrientes, con lo cual todo este corredor, que va a ser el más importante, fíjense en que ya hay una empresa internacional que se llama Quasar, que hace viajes a la Galápagos, una empresa muy conocida de cruceros náuticos, que está pensando en invertir en la Argentina, que está viniendo al país el año que viene, y probablemente una de sus rutas más importantes sea, quizás la más importante, la primera, sea entre Iguazú e Ituzaingó, uniendo las cataratas con uno de los portales de ingreso a los esteros de Liberá, y pasando por todos estos puertos que estamos poniendo en valor ahora, inclusive con un atractivo extraordinario que es pasar por la reclusa del Yacyretá, que es casi como cruzar el canal del Panamá, ¿no? Muchos argentinos cuando empiecen a hacer eso se van a volver locos, ¿no? O sea, por ahí van a Panamá a hacer eso, y lo tenemos acá entre Misiones y Corrientes. Así que bueno, son de las buenas cosas, de las lindas cosas que uno empieza a hacer. Empiezan a hacer sus sueños y después se van convirtiendo en realidad, sobre todo cuando las hacemos entre todos, cuando ponemos nuestro granito de arena en todos, y esto demuestra que juntos los argentinos vamos a salir adelante sin lugar a dudas, a partir de la convicción de que el futuro se construye entre todos, y que juntos es mucho más fácil. Usó una muy buena imagen el gobernador cuando dijo que cuando los bueyes trabajan en yunta, juntos, el carro se tira. Si uno tira por un lado y otro tira por el otro, no se avanza. Y esto es lo bueno de hoy, estamos en una Argentina que hemos decidido, por lo menos la gran mayoría, trabajar juntos y tirar el carro para adelante juntos. Se suman los vuelos también, ministro, ¿no? Sí, los vuelos son los... Bueno, a ver, yo me acuerdo que esto lo hablamos el primer día con el presidente Macri, ¿no? Dijimos, si no tenemos la Argentina conectada, no tenemos forma de mover este país. Ustedes, muchachos, imagínense que la Argentina es un país que, si yo lo pusiera, ya les voy a mostrar una foto que tengo, lo pongamos en el mapa de Europa, y empieza la punta de Ushuaia, empezaría en Marruecos, subiría por Portugal, España, y terminaría en Bielorrusia. Agarramos toda Europa, somos prácticamente toda Europa la Argentina. Imagínate lo que es, y cuando la gente se hace hoy vive por descapada, ya no sale la gente un mes de vacaciones, sale 3, 4 días, 2 días, entonces necesita acortar su viaje, porque si no, no viaja. Por lo tanto, los aviones son fundamentales, la vida o la muerte. A mí cuando me preguntaron en España qué era el turismo, yo dije conectividad o muerte. Y así es. Y además con lo internacional igual. Nosotros somos el fin del mundo, diría el Papa Francisco. Estamos en el fin del mundo. No nos podemos, la gente no puede venir nadando por el Atlántico, tiene que venir volando. Entonces, esta revolución de avión, esto que nos vamos a conectar con el mundo entero, esto que Argentina va a tener una oferta enorme, que van a estar conectados ciudades que no tenían ninguna posibilidad de conexión, que van a bajar los precios, que nuestra propia empresa bandera, nuestra aerolínea argentina, va a ser líder de ese proyecto, y va a ser nuestra nave insignia de ese proyecto, pero que además van a participar otras empresas, porque de los 10 millones de pasajeros que vuelan hoy, van a volar 20 millones de argentinos en 2 años y 30 millones de argentinos entre 5 y 8 años. Los objetivos están muy claros, es desarrollo de la demanda a través de la conectividad, desarrollo de la demanda a través de una promoción digital que no se ha visto nunca en la Argentina, que nos pone todo el tiempo en el mundo entero,
y al mismo tiempo desarrollo de la oferta, creando estos nuevos recursos, desarrollando el corredor ecoturístico del litoral, desarrollando los corredores náuticos, desarrollando el camino de los jesuitas, desarrollando la puna argentina, desarrollando los 6.000, desarrollando la Patagonia, desarrollando todo lo bueno que tiene este país, el turismo religioso, el enoturismo, el turismo de reuniones, bueno, haciendo lo que teníamos que hacer, bueno, y entre todos lo estamos haciendo, sector público y privado, provincia, municipio y nación, y de esta forma, como política de Estado y trabajando juntos, estoy seguro que los objetivos se van a alcanzar en el corto plazo.